Hola chicos, muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas, gusto de saludarles, qué bueno que estén por aquí, espero que estemos siempre con la expectativa, con el buen ánimo, con la buena disposición, con la buena actitud, de ver lo que vamos a desarrollar, qué es lo que va a suceder en esta clase. El hecho de estar aquí ya es una buena muestra, ¿no?, de parte de ustedes, de que hay un interés, ¿verdad?, por su formación, por ver qué podemos aprender o desarrollar. Así es que me da mucho gusto saludarlos. Vamos a ver entonces de qué se va a tratar la cuestión. Tenemos una sesión al menos de 2 horas. Fíjense bien. Espero que el día lunes, sí tuvimos la clase el día lunes, hubo sesión de clase. Voy a partir porque cometí el error de no anotar a dónde habíamos logrado avanzar. Entonces, espero contar con su ayuda, con su complicidad en este asunto. Voy a partir de que el lunes hemos podido desarrollar esta temática. La temática de la clasificación de los derechos humanos. Quizás usted tenga mayor recuerdo, a mí se me hace más difícil por el hecho de no haber aquí marcado hasta donde me quedé con ustedes y el tener otras secciones, y entonces a veces uno iba de pronto confundiendo, yo no tengo la certeza. ¿Le suena? ¿Se le hace familiar que hayamos abordado esto? Si alguien amablemente me puede confirmar. Ok, vaya, entonces voy a asumir que si lo revisamos, voy a hacer un repaso a vuelo de paja. Esa es una revisión a vuelo de paja. Entonces, el tema era ese. Ok, gracias por la confirmación, Ángel, excelente, se les agradece mucho. Entonces, la temática era esa, ¿verdad? Revisar la clasificación de los derechos humanos. Entonces, por ahí fuimos estableciendo algunas aclaraciones, iniciamos diciendo que el objetivo de clasificarlos no es establecer jerarquías entre ellos, sino que la clasificación hasta los derechos de segunda. ¡Ey! ¡Qué bueno, Ángel! Te lo agradezco muchísimo. ¡Qué precisión! Gracias. Un buen dato. Vaya, ya tengo un punto de partida. Entonces, voy a hacer un pequeño recuento de lo que logramos abordar y de ahí partiremos. Gracias. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que al establecer una clasificación en este ámbito de los derechos humanos, esto no implica hacer una jerarquización, porque ya hemos dicho en otras ocasiones que todos los derechos son importantes. La presencia, la vivencia de los derechos, todos nos permiten tener una vida plena, en dignidad. La ausencia de algún derecho ya implica que la vida pues, ya no sea plena, ¿ya? Que la vida, como decía, utilizaba el término de que la vida vaya cojeando. Entonces, todos los derechos son igualmente importantes. No hay jerarquía, aquí no lo estamos dividiendo, solo se están clasificando para efectos de una mejor comprensión, un mejor estudio. Hacíamos esa puntualización del asunto. Luego, hemos pasado a ver, ¿verdad?, cómo está estructurada la clasificación.
Decíamos que el primer grupo son los derechos civiles y políticos, llamados también derechos de la libertad de primera generación, los segundos derechos económicos, sociales, culturales o de la igualdad segunda generación, y los otros que son los derechos de los pueblos o de la solidaridad de tercera generación. Todas las generaciones asociadas a uno de los tres grandes valores que fueron proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, en este caso solidaridad. Entonces, era importante que usted estuviera atento al hecho de que, pues, en una evaluación del ministerio, yo podría utilizar ese recurso también en una evaluación. A usted le pueden preguntar por cualquiera de las tres vías que están aquí establecidas. A ver, por ejemplo, dime si tal derecho es un derecho de primera generación, o le puedo preguntar, ¿es un derecho de la libertad, o es un derecho civil y político? Entonces, tenemos que estar atentos a los nombres, ¿verdad?, que tiene cada grupo de derechos, cada generación. Atentos a eso, ¿no? Estar avisados, a estar informados, pues, de que la pregunta, el cuestionamiento, la exploración nos puede venir por al menos tres rumbos, tres días, y hay que estar listos. Y decíamos que esta clasificación, pues, se la encargó las Naciones Unidas al jurista checo Karel Vaza, ¿verdad?, en 1979. Por lo tanto, podríamos decir que esta clasificación es la quizás más universalmente aceptada y atiende a un criterio histórico, ¿ya? No es un criterio de orden de importancia, sino es un criterio histórico. O sea, que responde al momento en el que estos fueron apareciendo. Muy bien. Vamos, habíamos visto entonces las características de los derechos civiles y políticos. Habíamos comenzado diciendo que estos protegen al ser humano como individuo, ¿no?, con independencia, pues, de su pertenencia o no a algún grupo, alguna agrupación. Y estos derechos protegen a la persona frente al Estado o a cualquier autoridad, bien. Sucede que el Estado, que en teoría surgió y que tiene como centro al ser humano, al individuo, resulta que a través de la historia el Estado ha sido quien más ha abusado los derechos de las personas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y a través de la historia ha sido así. Entonces, este tipo de derechos nos protegen frente a posibles agresiones de parte de ese poder, ¿sí?, o de cualquier otra autoridad, y nos protegen como individuos, no por nuestra condición de pertenencia a un grupo, como individuos. Y los aspectos que protegen estos derechos, decíamos, son la integridad física y mental, que se puede ver afectada por una intervención, por una injerencia externa a nosotros, que pueden ser otros individuos, puede ser el poder, ¿verdad? Poder. Importantísimo establecer que este tipo de derechos le imponen al Estado el deber de abstenerse. Decía que todos los seres humanos tenemos una esfera privada, que está compuesta porque tenemos la libertad de pensar, la libertad de expresarnos, tenemos la libertad de elegir un credo religioso o no tener ninguno, la libertad de escoger nuestra ideología política, o sencillamente, pues, no tenerla, aunque eso sería complicado. Entonces, esa es la esfera privada del individuo, y hay otros aspectos. Entonces, lo mejor para que esa esfera privada, los seres humanos, la podamos disfrutar, es que el Estado no interfiera y que no se meta a invadir ahí, ¿verdad? Porque hacerlo necesariamente va a implicar una agresión, una violación. Así es que mejor el Estado que se abstenga. A veces los gobiernos, los estados, gobierno y Estado son cosas distintas, ¿verdad? Pero utilizar los términos. A veces hay gobiernos que se sienten en la tentación, sobre todo gobiernos con un carácter autoritario, a veces se sienten en la tentación, ¿no?, de tratar de acallar aquello que les es incómodo. Y entonces están en la disposición a veces de establecer ciertas censuras o establecer ciertas limitaciones, ¿no? Y en este tipo de derechos, pues, hay límites que ya están dados, pero hay gobiernos que quieren ir más allá. Y entonces están como inclinados a establecer censuras,
Así es que cuando eso ocurre, lo más común es que va a haber una agresión de un derecho o va a haber una supresión de un derecho, por ejemplo. Bien, entonces ese dato es importante. También decíamos que a estos derechos se les da el nombre de libertades clásicas o derechos antiguos. ¿Por qué? Bueno, porque fueron de los primeros en ser reconocidos en el marco de la Revolución Francesa de 1789. Así que, ojo con eso, les decía, porque ya he visto evaluaciones del ministerio en el que la pregunta viene por acá, justamente por este rumbo, ¿no? El rumbo de, de libertades antiguas. O sea, sería una manera también de identificarlo, ¿verdad? Ojo con esto. Entonces, según lo que me aclaraban sus compañeros, vamos a partir de que realmente nos habíamos quedado hasta acá. Vamos entonces con lo que no alcanzamos a ver. Fíjense. Estamos ante los derechos económicos, sociales y culturales, llamados de la igualdad o de segunda generación. Ajá. ¿De qué van estos? Pues sí, estos derechos están referidos a mejorar la existencia, las condiciones de vida material de las personas, a mejorar ese aspecto, ¿no? Condiciones de vida material. En este caso, para que eso se dé, es necesaria la efectiva intervención de los poderes públicos. Cuando escuchemos el término poderes públicos, debemos de saber que eso está referido al Estado. Para que este tipo de derechos se puedan vivenciar, se puedan disfrutar, aquí es necesaria la participación del Estado. El Estado es el principal proveedor de estos derechos. Aquí quiero hacer una pregunta, a ver si hemos estado en la jugada, a ver si la hemos captado. A ver, chicos, en cuanto a este aspecto de que estos derechos de segunda generación requieren para su vivencia la intervención de los poderes públicos del Estado, este aspecto, ¿en qué se diferencia con los derechos que hemos visto hace un momento, que hemos repasado hace un momento de la primera generación en cuanto a esto, en cuanto al papel del Estado? ¿Cuál es la diferencia? A ver si lo recuerda, lo logra ver. Alguien que me lo pueda decir. A ver. Que los de primera generación, él está, excelente. Muy bien, Ángela, qué bueno, felicito. Es correcto, así es la cosa. Entonces, ahí está la gran diferencia. En este caso, para los derechos de primera generación, ahí que el Estado mejor se abstenga, que no intervenga, ¿verdad? Porque si interviene, lo más probable es que suprima, agreda un derecho. En los de segunda es lo contrario. Aquí se necesita de la participación, de la intervención activa del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es el principal responsable, el primer responsable en brindarle a la población salud, educación, crear las condiciones necesarias para que se generen fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Entonces, el Estado es el principal responsable en ese ámbito. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí sí, ¿verdad? Si el Estado se abstiene, híjole, estaríamos en una situación complicada. A lo mejor había unas tremendas limitantes en cuanto a la población, en cuanto al acceso a la salud, en cuanto al acceso a la educación, al trabajo y otros aspectos. Entonces, intervención, aquí sí. Luego, estos están ligados al derecho, al principio de la igualdad, como he dicho antes, y estos derechos fueron reconocidos en el marco, pues, de dos movimientos sociales a los que se les dio con la categoría de revoluciones, cuales fueron la Revolución Mexicana del 10 y la Revolución Rusa de 1917. En el marco de estos dos acontecimientos es que se reconocieron estos derechos. Claro, estos dos movimientos tenían como una de sus mayores reivindicaciones la lucha por la tierra, por ejemplo, y en el supuesto de que el acceso a la tierra le brindaba a las personas el poder llenar otras necesidades. Claro, las sociedades mexicana y rusa del principio del siglo XX eran sociedades agrarias, evidentemente agrarias, y entonces la posesión o no de la tierra determinaba muchas cosas. Así es que, en buena medida, estos movimientos tenían, pues, como una de sus reivindicaciones el acceso a la tierra. Y con ello vinculado a otros aspectos que se pudieran alcanzar o lograr. Bueno,
Estos son los derechos entonces de segunda generación, económicos, sociales, culturales. Y luego tenemos los derechos de los pueblos o de la tercera generación, vinculados al principio de la solidaridad o de la fraternidad. Veamos de qué van estos. Fíjense, estos derechos fueron promovidos a finales de los años 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos. Aquí ya no hablamos de colectividades, sino de pueblos, de una manera más amplia. Ahora, hay un elemento que debemos de atar a esto que acabamos de decir. Esto es bien importante para poder distinguir estos derechos de otros. Y es lo siguiente. Y es que este tipo de derechos precisan para su vivencia, para su realización efectiva, de que se hagan esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario, a nivel internacional. Entonces, para que estos derechos, los seres humanos los tengamos efectivamente, los podamos vivenciar efectivamente, se requiere de esto, de un esfuerzo de la comunidad internacional. Voy a tratar de poner un ejemplo para sustentar esto. Fíjense, uno de los derechos clasificados como derecho de tercera generación es el derecho al medio ambiente sano. Ahora bien, para tener un medio ambiente sano, sin duda, ¿no?, que se hacen esfuerzos muchas veces internos de las sociedades para dar pasos encaminados a conseguir ese objetivo. Pero eso no basta. Ustedes saben que eso no basta, porque al fin de cuentas, las consecuencias de una mala gestión, de una mala relación con el medio ambiente, aunque no seamos nosotros, pero lo terminamos pagando, porque a lo mejor otros pueblos y otras culturas sí lo están haciendo. Así es que cualquier daño que se le hace al medio ambiente en otras latitudes nos terminará afectando a nosotros de una manera o de otra. ¿Ven? Entonces aquí se requiere de un esfuerzo planetario para conseguir aquello. ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo. Fíjense, en los años 80 en nuestro país, como sabemos, tuvimos un conflicto armado. Claro, las causas principales de ese conflicto fueron causas internas, ¿ya? Ahora bien, ese conflicto se prolongó, se intensificó, porque también se dio la intervención de dos grandes potencias que hicieron y produjeron ese efecto, de que la guerra se escalara, que cada vez se hiciera más intensa y que se fuera prolongando. Claro, la guerra civil salvadoreña también tenía efectos en los países vecinos, de una u otra forma terminaba afectando, y así ocurre, ¿no? Donde hay un conflicto, es muy probable que este termine afectando a los vecinos. Eso es bien común. Entonces, para conseguir la paz en nuestro país, obviamente, ¿no?, los salvadoreños tuvimos que sentarnos a negociar, a dialogar para llegar a un fin pacífico de la guerra, pero se necesitó de la colaboración, del apoyo de la comunidad internacional. Sin eso, hubiera sido tal vez más difícil o quizás imposible alcanzar la paz. Así es que, como ven, este tipo de derechos requieren ese factor, ese ingrediente de participación de la comunidad internacional para que este tipo de derechos se vivencien. De modo que estos derechos contemplan eso, ¿verdad? Carácter de tipo, aspectos de carácter supranacional, o sea que van más allá de lo nacional para que los podamos conseguir. Lo supranacional es lo que está más allá, ¿verdad?, de lo nacional, del país. En este punto me voy a permitir hacer una aclaración y considero que es bien importante. A veces dicen por ahí que la mejor forma de quitarle importancia a algo es decir que es importante, pero en realidad esto que voy a decir sí lo es. Fíjense. Y ya iremos haciendo un uso un poquito más mayor de la Declaración Universal. Aquí va el detalle. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes solo van a encontrar derechos de primera y de segunda generación. En la Declaración Universal no hay derechos de tercera generación. ¿Por qué es eso? Bueno, a ver quién me dice en qué año es que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué año fue? A ver quién se recuerda. Por lo menos recordamos que fue después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, con esa pista. A ver, qué un aporte.
Muy bien, Andrea, excelente. 1948, Rebeca también el 48. Vaya, gracias, Ángela, Rebeca, Andrea, excelente. Le atinaron, 1948. Muy bien. Bueno, para 1948 estaban reconocidos únicamente los derechos de primera generación que fueron proclamados en la Revolución Francesa, 1789. Y ya estaban reconocidos los derechos de segunda, que como hemos visto, fueron reconocidos a principios del siglo XX. Para 1948, solo esas dos generaciones ya gozaban de una aceptación general casi universal. Los de tercera todavía no, los de tercero fueron reconocidos décadas después, ¿ya? Casi a finales de los años 70. Así es que, por ese motivo, en la declaración solo vamos a encontrar derechos de primera y de segunda. Ese dato, por favor, no lo olvide. Importante, no lo olviden. Bien, chicos. Dicho esto, si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, y la quieran plantear, es este el momento. Bueno, si no la hubiese, a lo siguiente. Derechos de cuarta generación. Como ven, yo lo he puesto entre signos de interrogación. La razón, la siguiente. Pues ocurre que en este ámbito de derechos de cuarta generación, por ha sido iniciativa de algunos expertos, algunos especialistas, pero el tema es que en este ámbito todavía no hay un consenso sobre qué tipo de derechos se deben de incluir acá. O sea, hay un poco de polémica o hay opiniones diversas. Por ejemplo, hay quienes opinan que de existir derechos de cuarta generación, aquí se deberían de incluir derechos vinculados a lo del medio ambiente. Entonces, todo aquello que esté relacionado a ese aspecto del medio ambiente, eso es el tipo de derechos que aquí se deberían de incluir. Otros, en otro sentido, piensan que aquí se deben de incluir derechos que tengan que ver con necesidades o amenazas a partir del desarrollo de tecnologías. Y efectivamente, ¿no? Por ahí a veces vienen amenazas, pueden surgir necesidades. Entonces habrá quien dice, pues no, fíjense que no, aquí lo que hay que meter son derechos que tengan que ver con el desarrollo de las tecnologías y todo lo que esto implica. Y habrá otros que digan, pues nosotros creemos que en realidad en una cuarta generación lo que tendríamos que incluir aquí son derechos que tengan que ver no tanto con el aspecto social del ser humano, sino más bien incluir aquí derechos que tengan que ver o que hagan referencia al ser humano en tanto que especie. ¿Cómo así? Bueno, ustedes saben que los seres humanos tenemos características que nos hacen ser eso. Efectivamente, ser seres humanos, tenemos características propias que nos diferencian de otras especies. Entonces, el avance de la ciencia ahí va y hemos llegado a un punto en el cual el ser humano pues ya de pronto ya juega a ser Dios. Ya ha llegado tal el avance de la ciencia que ustedes saben que, por ejemplo, la clonación es posible. Ya se hacen ciertas manipulaciones genéticas y vamos en camino de avanzar y profundizar más en ello. ¿Qué tal si a corto, mediano o largo plazo, que sabemos, pueda ser posible introducir modificaciones genéticas en el ser humano? ¿Y el resultante de eso, qué sería? ¿Seguiría siendo ser humano o sería otra cosa? Por eso, adrede les he puesto esta imagen de los X-Men. Ajá, ¿qué tal si esto en un futuro próximo pudiera ser posible? Entonces, ¿qué seríamos? ¿Seguiríamos siendo seres humanos o qué? En todo caso, en ese ámbito del avance de la ciencia, se irá haciendo necesario ir estableciendo, ¿verdad? Ciertas protecciones, porque pues sí, no es un tema sencillo. Entonces, va a haber que abordar. Entonces, como ven, pues hay distintas opiniones. Hay distintos aportes, no hay una cuestión consensuada en cuanto a esto. Así es que eso es lo que yo les puedo aportar de una cuarta generación de derechos, ¿verdad? Hay distintas formas de ver el asunto
y criterios acerca de qué es lo que aquí se tiene que incluir, chicos. Y es lo que yo les puedo aportar hasta aquí. Si no tuviesen preguntas, me interesaría mucho entonces lo siguiente. Es importante revisar, determinar cuál debe de ser el papel que debe de jugar el Estado frente a las distintas generaciones de derechos. ¿Cuál es la postura, el papel del Estado para que esos derechos se puedan disfrutar o vivenciar? En el caso de los derechos individuales, son los derechos de primera generación, porque claro, los poseemos con independencia a pertenecer o no a un grupo. Estos derechos el Estado los debe respetar. Acuérdese, hemos afirmado que mejor que el Estado no se meta ahí a querer regular esto o aquello, ¿verdad? Porque lo más seguro es que termine estableciendo limitaciones que puedan conllevar supresión de derechos, violación de derechos, agresión de derechos. El Estado esto lo debe respetar. En el caso de los derechos colectivos, los derechos de segunda generación, aquí el Estado debe procurarlos como que el principal responsable para acercar a la población, la salud, la educación, entre otras cosas. Y en el caso de los derechos de los pueblos, derechos de tercera generación, el Estado debe defenderlos, ¿ya? Defenderlos frente a posibles amenazas externas, defenderlos. Respetarlos, primera generación, procurarlos los de segunda, defenderlos los de tercera. Ese debería de ser el papel, digamos, como deseable que debe tener el Estado frente a cada generación de derechos. ¿De acuerdo, chicos? Si estamos bien, si hemos ido siguiendo el hilo de las cosas, no hay preguntas, podría entonces pasar a lo siguiente. Vale, fíjense bien. Esta página yo se las hice llegar, ya saben ustedes a dónde, ¿verdad? Ya saben a dónde. Ya saben cómo llegar a ese don, ya saben la ruta, está en la plataforma del colegio. Ahí la pueden descargar. Y sería importante que la tuvieran a la mano, no solo para hacer el ejercicio que vamos a hacer a continuación, sino que la tengan, porque les va a servir para repasar, para estudiar, cuando ustedes lo requieran. Pues vaya, la actividad se trata de lo siguiente. Tienen aquí un listado de derechos. Estamos ante un listado de derechos. Entonces usted lo que va a ir haciendo, en base a las explicaciones que se les ha intentado dar, con el apoyo del material, porque la información de cada una de las generaciones también está ahí, ¿verdad? En las guías, pues, apoyándose en ello, va a ir usted clasificándolos, cada uno de los derechos, en si es primera, tercera. Mi recomendación, hágalo, no coman ansia, ¿verdad? Porque no se trata de quién termina primero, ¿no? Es de que usted lo haga conciencia, que aproveche pues el ejercicio para que podamos ir mejorando, fortaleciendo poco a poco nuestro dominio de esto. Es un proceso. Seguro que si lo hacemos bien, habremos dado un paso importante. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, claro que sí. A algunos no les vamos a atinar, pero no pasa nada. Lo importante es que lo vamos a corregir. Y importantísimo que usted lo haga a conciencia, apoyándose en el material. Y esa va a ser la manera de ir ganando dominio, ¿verdad? En este asunto. Así es que, si usted tiene la paginita impresa, hombre, qué bueno, me va a permitir eso, marcar. Si no la tiene impresa, pues ojalá que la tenga digital, por lo menos. Igual ahí va a marcar, ¿verdad? Pero quédese con la información, cada uno. No desperdicie la oportunidad de ir marcando cada uno de estos derechos. Vaya, chicos, por favor, si usted se topa ante una situación aquí de este listado, hay algo ahí que no lo tenga claro, pregunte. También puede acudir a internet, me puede preguntar. Eso sería un paso importante. No se vaya a quedar con dudas, porque si usted contesta algo que no entiende, pues, va a ser por adivinanza, ¿verdad? Vaya, entonces les voy a dar, creo que un tiempo prudencial son 10 minutos. Para que podamos establecer. Y aquí voy a estar, cualquier duda, cualquier consulta, con gusto, la vamos a tener. Tenemos claro, si alguien no tiene muy claro alguna cosa, y me dice con toda confianza.
A ver, chicos, me van a dar un minutito. Si alguien tiene algo que preguntar, les pido un minuto. Ya estoy de vuelta aquí dentro de un segundito.
Ok, Inés, vamos entonces a compartir el resultado, ¿no? A compartir las soluciones que ustedes dieron en cada caso. Pueden hacer uso del chat, pueden abrir el micrófono y decir, me parece que es de primera, es de segunda, es de tercera, etc. Veamos entonces para avanzar en este asunto. A ver. Dime, Ángel, ¿cuál es tu duda? A ver, ¿en qué te podemos ayudar? Te escucho. O te leo, como sea. Dime. Ah, muy bien, excelente. La autodeterminación sería aquella condición en la cual los pueblos tienen el derecho a decidir su futuro. ¿Qué es lo que quieren para su futuro en distintos ámbitos? Eso sería autodeterminación. Y eso, que ese derecho se pueda realizar sin que haya imposiciones de parte de poderes externos, aunque eso también hay que verlo con cierta prudencia, ¿verdad? Porque hemos dicho que en el ámbito de derechos humanos, si un gobierno está violentando los derechos de sus ciudadanos, pues ese ya es un asunto que le compete a la comunidad internacional y tiene que intervenir. Pero la autodeterminación es eso, el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Espero haber aclarado el tema.
Bueno, si no hay otra cosa, a ver, chicos, derecho a la vida. Primera generación, dice Víctor. Ah, Ángela también dice primera generación. A ver. Ángel, primera. Vale, muy bien, estamos bien. Derecho a la vida es de primera generación, correcto. Derecho a la seguridad social. Derecho a la seguridad social. Bueno, habrá quien diga que es de segunda. Habrá quien crea que es de tercera. Vaya. Segunda, dice Víctor también. Bueno, vamos a aclarar el tema aquí. Aquí hay una controversia. Podemos decir, Camila dice que es de segunda. Aclaremos. Antes de nada, solo voy a plantearlo como una inquietud. Bueno, lo primero era tener claro qué era eso de seguridad social. El primer punto. Lo que le puedo decir es que seguridad social es un asunto distinto a algo que se llama seguridad pública. La seguridad pública es un servicio que presta el Estado para proteger la vida, la integridad, los bienes de las personas. Y la institución que se encarga de eso, como usted sabe, es la Policía Nacional Civil. Esa es la seguridad pública. La seguridad social va por otro rumbo. La seguridad social también es un servicio que debe prestar el Estado. Pero en este caso va orientado a otros aspectos. Es a brindarle a la población ciertas condiciones que tengan que ver con sus condiciones materiales de vida, con su salud, por ejemplo. Parte de la seguridad social es la atención médica en caso de accidentes laborales, en caso que el trabajador enferme, entonces tiene acceso a la salud. Parte de la seguridad social es que cuando las personas llegan al término de su vida laboral productiva, puedan tener acceso a una pensión, esa es seguridad social. Que si la mujer sale embarazada, pues va a tener asistencia médica durante todo el proceso y además se le van a dar 4 meses para que pueda estar con su crío, que he considerado esos 4 meses muy relevantes, ¿no?, en la relación madre-hijo. Entonces, eso también es parte de la seguridad social. Que si una persona ya cumplió con un tiempo laboral, tiene derecho a vacaciones remuneradas, anuales. Ese tipo de cosas conforman la seguridad social, entre otras. Ahora, las instituciones encargadas de brindar atención en este ámbito son, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, que los institutos de pensiones, las AFP, de los institutos de pensiones, dije, porque hay instituciones del Estado que se encargan, ¿no?, en ver una parte, ¿verdad?, de ese asunto. Y están también las AFP que también van orientadas a eso. Eso es seguridad social. Entonces, la seguridad social, efectivamente, lo vamos a clasificar como un derecho de segunda. Creí importante aclararte. Segunda generación. Luego tenemos el derecho a la alimentación. Derecho a la alimentación. Por supuesto que la alimentación tiene que ver, correcto, es de segunda, ¿sí? Tiene que ver con las condiciones de vida material de la gente. Alimentación, segunda generación. Muy bien, a todos los que respondieron, excelente. Vaya, más temprano, vino una jovencita y me hizo una observación que me pareció, vaya, qué bien, ¿no?, qué observación más sagaz. Me decía, profe, aquí dice integridad física y mental. Luego veo que más abajo dice, como siempre, cuando uno busca algo, no lo encuentra. Aquí está. Más abajo dice otro, derecho a mejores niveles de salud física y mental. Me dice, ¿y esto aquí? Ah, sí, es diferente. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y que se clasifica en generaciones distintas. Entonces, integridad física y mental, este sería un derecho que lo vamos a clasificar como de primera, dice. De primera, dice Ángela. Primera. Ángela también dice que de primera. Vaya, qué bien. Pues fíjate que sí, tienen razón ustedes. Es de primera generación. Así es.
integridad física y mental. Y hemos dicho que los derechos civiles y políticos tienen como una de sus metas principales proteger este ámbito, la integridad física y mental. Muy bien. Luego tenemos el derecho a la protección económica en condiciones de incapacidad. Esto lo vamos a clasificar como de segunda, dice aquel, correcto, de segunda. Sí, derecho a protección económica en condiciones de incapacidad, de segunda. Correcto, es parte de la seguridad social también. Muy bien, excelente. De vestuario y vivienda adecuados. Segunda. Sí, vestuario y vivienda adecuados de segunda generación. Condiciones de vida materiales de la gente. Correcto. Derecho al desarrollo. Vamos a ver. Estos tres que vienen a veces suelen dar un poquito de problema, pero vamos a ver. Derecho al desarrollo. Mejía dice que de tercera, Romero dice que de segunda. Vaya, aclaremos. Fíjense, el desarrollo sin duda que está ligado a la mejora de las condiciones de vida. Si yo me voy por ese rumbo, y tendría bastante de razón, lo podría clasificar como de segunda. Ahora bien, lo que ocurre es que, de tercera, dice Hernández, muy bien, Víctor, de tercera. Sí, lo que ocurre es que se considera que para que los pueblos puedan entrar en la ruta del desarrollo, se necesita de esto del concurso de la comunidad internacional. A veces se requieren ciertas ayudas para que ciertas sociedades, ciertas culturas puedan ponerse, ¿no?, en el camino de conseguir esto, mejorar de manera generalizada las condiciones de vida de la población. Desde ese ángulo, desde la óptica de que se requiere un esfuerzo internacional, es que se lo clasifica como un derecho de tercera generación. ¿Oye? Desarrollo, tercera generación. Ojo con eso. ¿Habrá algunos derechitos por ahí? Lo digo con cariño. Que a veces da un poco de controversia, pero la óptica es esa. Desarrollo de tercera. Vamos al siguiente. Derecho a la democracia. Democracia. Primero. Vamos a ver. Primero. Es posible que estemos pensando que el derecho a la democracia es como que un derecho político. Si yo lo veo así, pues tengo razón. Tengo bastante de razón. Pero nuevamente aquí entra el criterio aquel, que para que la democracia se haga efectiva, también se requieren esfuerzos internacionales, ¿verdad?, para ayudar en esto. A veces hay pueblos que habían avanzado en el camino de la democracia, pero luego han retrocedido y han decidido entregar el poder tal vez a personas que están enamoradas del poder. Se pierde la democracia y se entra en una etapa de dictadura. A veces esto es duro, ¿verdad?, porque hay pueblos que habían avanzado, pero luego retroceden. Es cuando la democracia no ha echado raíces. Puede suceder eso. Y para recuperar la democracia, a veces se necesita el concurso de la comunidad internacional para contribuir a que esos pueblos salgan, ¿verdad?, de gobiernos autoritarios, donde se violan los derechos humanos. Entonces, desde esa óptica, igual, la democracia, sí, es cierto, lo vinculamos a lo político. Entonces, yo podría decir, lo podría poner en primero. Pero desde la óptica de que se requiere ese concurso de la comunidad internacional, de tercera. Esto no es antojadizo, chicos. Luego lo pueden consultar. Democracia lo vamos a poner como tercera. Es un esfuerzo internacional para eso. Derecho a la propiedad. Vamos a ver, aquí también puede haber otro detalle. Derecho a la propiedad. Vamos a ver, aquí tengo algunas respuestas. Mejía dice que de segunda, Romero de primera, Víctor de primera. Veamos entonces. Vamos a ver. Fíjense bien, cuando hablamos del derecho a la propiedad, este se considera que es un derecho que atiende a una de las libertades fundamentales del ser humano. Derecho a la propiedad es una de las libertades fundamentales. Todas las libertades en general, las vamos a clasificar como de derechos de primera. La propiedad es una libertad fundamental. ¿Por qué? Porque cuando usted es dueño, es propietario de algo, usted es libre de hacer con eso lo que quiera. Si yo soy dueño de una parcela de tierra, por ejemplo, un terrenito, lo puedo alquilar.
lo puedo vender, lo puedo prestar, lo puedo cultivar yo si así lo quiero, puedo hacer lo que quiera, lo puedo donar a una institución del Estado. Ve, tengo esa libertad de disponer, por lo tanto, el derecho a la propiedad es considerado una libertad fundamental y es correcto, lo vamos a clasificar como un derecho de primera generación. Muy bien. Derecho a la nacionalidad. Nacionalidad, pues, mire usted, de primera, dice Víctor, dice Ángel, que de tercera, Mejía, de primera, vale. Muy bien, Camila dice que de primera, muy bien, López, de primera, vale. Aclaremos el asunto. El derecho a la nacionalidad, fíjense que sí, efectivamente, es considerado un derecho de primera, ¿no? Y hay que tener, va como que orientado a que si tener una nacionalidad o no tenerla te puede afectar en términos de tu integridad mental, de tu integridad moral, te puede afectar eso. Nacionalidad de primera, sí, efectivamente. Derecho a la educación, instrucción, ciencia y cultura. Ese es, sí, es de segunda, correcto, es de segunda. Educación, ciencia y cultura, todos esos aspectos vinculados a la educación, de segunda, muy bien, segunda. Libertad de asociación, como ya hice una aclaración previa, creo que aquí ya no nos vamos a equivocar, de primera, libertad de asociación, ¿verdad? Sí, muy bien, de primera, correcto, Ángel. Esa facultad de formar grupos con quienes querramos, siempre para objetos lícitos, ¿verdad? Que no tengan que ver con cuestiones delincuenciales. La libertad de asociación de primera generación. Derecho a la autodeterminación, que una pregunta antes, José de Ángel, por ahí lo aclaré. En ese caso estamos hablando de tercera generación. Correcto, el derecho a la autodeterminación. Tercera, multo bene. Derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre. Primera. Yes, es de primera. Este es un derecho de primera. Enunciado en términos negativos. No ser sometido a esclavitud o servidumbre. Sí que es de primera. Muy bien, chicos. Perfecto. Derecho a mejores niveles de salud física y mental. Salud física y mental. En este caso, de segunda. Correcto. Muy bien. De segunda. Exacto. De segunda. Ya. Yeah. Intimidad e inviolabilidad del hogar. Intimidad e inviolabilidad del hogar. ¿Se acuerdan que dijimos de aquellos aspectos privados del ser humano, donde el Estado es mejor que no intervenga? Ajá, correcto, de primera, sí es. Muy bien, todos los que pusieron aquí escribieron primera. Es correcto. Esto está establecido también en nuestra Constitución. Es de primera. Intimidad e inviolabilidad del hogar. Derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión. Correcto. Muy bien, de primera generación. De primera generación. Y inviolabilidad de la correspondencia. Inviolabilidad de la correspondencia. Vaya, en otros grupos han preguntado sobre este tema. Aquí no, pero no sé, será porque a lo mejor no hay nada que preguntar porque el tema esté claro, pero igual me veo. Yo, profe, yo tengo una duda. Ah, vaya, dime. En este sentido, ¿a qué se refiere correspondencia? Muy bien. ¿Quién eres tú, por cierto? Andrea. Ah, Andrea, muy bien, Andrea, agradezco tu pregunta, me parece muy atinada. Vaya, fíjense lo siguiente. Resulta que en el pasado, una de las formas más efectivas y comunes que teníamos las personas de comunicarnos con otras era a través de las cartas. No existía, digamos, hace unas décadas, ni las redes sociales, ni nada de eso. Entonces, una de las formas más comunes de comunicación era a través de las cartas. Mandarle una carta a alguien, vaya, eso forma parte de mi privacidad, de lo que yo quiero comunicar con otro. Entonces, ese aspecto se consideraba que que formaba parte de la intimidad de la persona. Entonces, la correspondencia tenía que ser inviolable, ¿verdad? Que nadie la pudiera abrir. Vaya, eso era en el pasado. Hoy creo que ya poco se utilizan las cartas. No sé si las de amor todavía, no sé qué tanto, ¿no? Entendiendo el aspecto romántico de aquello.
Pero eso traigámoslo ya, digamos, a un ámbito más actual, más moderno, podríamos decir. Eso lo podríamos ubicar aquí, por ejemplo, en el que usted tiene un correo, que le hackeen el correo, que se lo invada, que tenga una cuenta en Twitter, en Facebook, o sus mensajes de WhatsApp. Esa parte es parte de su intimidad, de su privacidad. Eso no se lo debería de invadir nadie, ¿ya? O sea, estoy actualizando el asunto. Lo de la correspondencia lo podríamos poner en el equivalente a hoy más actual, a que nadie debería invadir ese aspecto íntimo que tenemos. Eso debe estar resguardado. Entonces, eso es inviolable. Por eso es que hoy se están estableciendo como regulaciones o protecciones en ese ámbito, ¿no? Que también es una cosa delicada. Espero haberle aclarado y ya con eso, con más certeza, clasificarlo. ¿En cuál lo ponemos? A ver, a mover la colita, dice la canción. Ah, muy bien, de primera, es correcto. Este es un derecho de primera, sí es. Bueno, miren, hay otro aspecto. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones. Es decir, también forma parte de mi vida privada, ¿no? Eso nadie lo debería de escuchar. De hecho, el Estado tiene como la posibilidad de poder realizar escuchas a ciudadanos. Eso es posible, pero eso solo se puede realizar con la orden de un juez. Un juez es el que tiene que dar la orden. Por ejemplo, las autoridades puedan decir, miren, estamos siguiendo un grupo delincuencial, tenemos estas y estas evidencias, y para fortalecer el caso le solicitamos a usted, señor juez, que nos autorice, ¿verdad?, con una orden escrita, firmada, sellada, para que podamos realizar escuchas. Hay instituciones que tienen esta posibilidad. ¿Quiénes? La Fiscalía General de la República, el Organismo de Inteligencia del Estado, pero eso solo se puede hacer bajo la orden de un juez. También forma parte de esto. Claro, ¿verdad? A veces me queda la duda de, a ver, los distintos gobiernos realmente acatarán eso, o harán escuchas ilegales. Posible que lo hagan, ¿verdad? Ojalá que no, pero bueno. Bueno, es parte también de este asunto. Libertad de reunión. Correcto. De primera. Muy bien. De primera generación. Correcto. Bueno, esto de la reunión implica que yo tengo libertad de movilizarme en marchas. Eso sería reunión, ¿no? Marchar, juntarme con otros en un sitio. Eso, esa libertad. Derecho de huelga y sindicalización. Híjole, vamos a ver con este. Aquí puede haber una controversia. Vamos a ver. De primera. Dice, de primera dice Ángel, vaya, aclaremos este tema, fíjense, huelga y sindicalización. Como este es un derecho que solo lo pueden ejercer aquellos que trabajan, sí, el que trabaja es el que puede hacer huelga, el que puede formar sindicatos. Atendiendo a eso, ¿verdad? Que este es un derecho ligado al trabajo. El trabajo es un derecho de segunda. Lo vamos a clasificar como un derecho de segunda generación. De segunda. Pero es mi deber advertirles de lo siguiente. Si usted en una evaluación, yo creo que no voy a hacer eso, pero si usted en una evaluación externa se enfrenta a la siguiente situación, lo voy a alertar. Digamos que esto es de segunda, ¿está claro? Pero digamos que en el examen no le aparece la opción que sea de segunda y aparece de primera. Pues no aparece de segunda, ni modo, tome el de primera. Podría ser, ¿verdad? Porque hemos dicho que la libertad de asociación es de primera, es la libertad en general. El de huelga y sindicalización como primera opción es de segunda generación, está ligado al trabajo. Pero si nos encontramos en una situación, no aparece el de segunda y aparece como opción primera, pues marque primera. Ahora, si aparece en primera y segunda, la primera opción siempre va a ser segunda generación. Oye, le advierto porque a veces hay cosas que aparecen ahí, ¿no? Y usted en este momento está avisado. Derecho a la paz. De la tercera. Tercera. Dice Iris, dice de tercera. Muy bien, Iris. Ángel, tercera. Correcto, el derecho a la paz es de tercera. Quiere de un esfuerzo internacional para que haya paz en el mundo.
Tercera, muy bien, Camila. Perfecto, Camila Michelle. Derecho a no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De primera, muy bien, chicos, ahí los estoy viendo, de primera. Correcto, esto es de primera. Y fíjense que este es un tema bien sensible y bien delicado. Ojo, nosotros siempre debemos de estar al cuidado de esto, ¿sí? Estar claros que esto no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia a ningún ser humano. Pero se ven casos. Y les voy a decir algo más. Independientemente de que alguien me agrade o no me agrade, me caiga bien o me caiga mal, pero esto no está correcto, ¿no? Someter a la gente a torturas, a tratos crueles, a tratos degradantes, no está bien. Yo sé de un caso aquí de una persona que fue funcionario público. Híjole, y a mí, sinceramente, no es una persona que me agrade mucho. Nomás cuestiono su desenvolvimiento como funcionario público. Pero ahí está que ahorita lo han metido preso. Pero lo que no me gusta es al escarnio al que lo están sometiendo. Es más, hubo un juez que dio la orden de que a él se le iba a seguir un proceso judicial, pero que lo iban a hacer con una detención domiciliar, lo cual la ley faculta eso. La ley dice que la última opción tiene que ser siempre meter a alguien preso. Hay otras opciones previas, ¿verdad? Juzgar a alguien en libertad, eso es válido. La ley lo permite bajo ciertas circunstancias. Juzgar a alguien, pero que este esté en detención domiciliar, también la ley lo permite. Y la última opción debe de ser juzgar a alguien mientras esté preso. Un juez dio la orden a esa persona. Dio la orden, bueno, le vamos a seguir el proceso judicial, pero en detención domiciliar. Así que esté en la cárcel, mándenlo a su casa, allá que esté con un brazalete electrónico o que tenga vigilancia policial. Resulta que el jefe de centros penales no ha querido cumplir la orden y eso es grave. Porque entonces, imagínense, ¿cuál es el argumento? Ah, que no hay brazalete. Dice, pero hay otras maneras de hacerlo, ¿verdad? Híjole, ya cuando alguien, un funcionario, decide no cumplir una orden judicial, estamos ya en una situación complicada, ¿verdad? Viene la arbitrariedad, viene el abuso, y a ninguna persona se debe permitir que ninguna persona se le someta a eso, sobre todo de parte del Estado. Quiero decir eso porque hay mucha gente que aplaude, ¿verdad? Ah, es que este fulano les caía mal a muchos, sí, por esto, por aquello, por lo que sea. Pero no está bien. Un día esto te puede alcanzar a ti también, ¿verdad? Y ahí ya no te va a gustar. Así es que estas cosas, en términos de principios, debemos de ser claros. Yo por eso siempre he dicho, no hay que seguir ideologías, debemos de seguir principios, ¿sí? Si yo digo que un principio que me parece para vivir bien es el de la que esté presente, que esté vigente la separación de poder, bueno, pues yo voy a tratar de encaminar mis pasos y a tratar de hacer lo que esté en mis manos para que eso esté vigente. La separación de poderes es necesario, es bueno. Adelante, que a veces ha habido gobernantes que eso no lo han utilizado bien, es cierto, pero no debe ser esa excusa para suprimir la división de poderes. Por ejemplo, principios, ¿verdad? Hay que tratar de vivir en base a principios. Seguimos. Derecho a poder demandar a la autoridad pública. Este es un derecho que nos asiste a todos. Si nos sentimos agredidos por una autoridad pública, llámese gobierno, alcaldes, diputados, los podemos demandar. Correcto. Muy bien, así es. Lo pusieron de primera. Tienen toda la razón. Ese es un derecho de primera. Sí, demandar a la autoridad pública. Excelente. Al medio ambiente sano. De la tercera, es correcto, jovenazos, de tercera generación, medio ambiente sano es de tercera, así es, por lo que hemos dicho, ¿verdad? Para tener un medio ambiente sano se requiere del esfuerzo de la comunidad internacional. Quienes estén perjudicando el medio ambiente allá en alguna zona, a lo mejor eso nos viene a terminar a perjudicar a nosotros, o sea que aquí sí que es un esfuerzo internacional. Y finalmente, la libertad de movilización y tránsito. De primera, es de primera generación, es correcto, bien importante. Fíjense que, aquí quiero hacer énfasis en algo, hay cosas que nosotros las damos por hechas. ¿Qué es lo que damos por hecho? Ah, pues yo puedo ir para donde quiera,
Aquí en mi país, pum, movilizar, quiero ir a Chalate, voy para Chalate, quiero ir para la Unión, voy para la Unión, quiero ir para la playa, voy para la playa, no pasa nada. Ahora, pero tenemos que vernos en dos situaciones. Una, fíjense que hay sociedades en las que este derecho no existe. No existe. Habrá países, yo te puedo mencionar uno, Corea del Norte. Allá no puedes ir para donde te da la gana. Para, entiendo yo que para ir de una zona a otra tienes que tener un permiso especial para movilizarte. Yo aquí en El Salvador, yo puedo salir en el momento que quiera. ¿Sí? Quiero ir para Estados Unidos, pero claro, el gobierno de Estados Unidos tiene también la libertad de darme visa o no dármela. Pero digamos que me la pues voy para allá cuando quiera. Quiero ir para Guatemala, puedo salir del país cuando lo quiera. Pero hay países en los que usted no puede salir cuando lo quiera. Solo si usted está sometido a un proceso judicial, usted no puede salir del país, porque a lo mejor el juez diga, vaya, usted lo vamos a juzgar en libertad, pero no puede salir del país, puede poner esa condición. Ahí está correcto, pasa nada. Pero de lo contrario, podría ir para donde quisiera. Pero hay países, hay sociedades que esto no lo tiene, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay cosas que damos por hechas, pero en algún momento podrían no existir, ojalá que nunca lleguemos a una condición como esa. Luego, por ejemplo, el año pasado hubo una controversia bastante grande sobre esto de la libertad de movilización, ¿verdad? Cuando estuvimos en lo mejor de la pandemia, hubo una controversia entre el gobierno y otros poderes judiciales, cuando todavía en nuestro país había independencia de poderes. Hoy, yo lo digo con todas las palabras, hoy ya no existe eso en nuestro país. Y de ahí para allá cada quien puede juzgar, pero tener su punto de vista. Pero eso ya no existe, mentira. Aquí tenemos ya un poder judicial y un poder legislativo que solo se limita a obedecer órdenes del ejecutivo, ¿verdad? Y eso es lamentable. Para mí es lamentable, porque eso va a traer consecuencias serias para mucha gente. No es posible que un país, si tú pensás diferente a los que gobiernan, eso te traiga consecuencias. ¿Por qué, verdad? Si es parte de nuestra libertad de pensar como queremos, si alguien quiere ser opositor, pues tiene todo su derecho de crítica, tiene su. Pero. Sí, estamos llegando a una situación en la que al que critica, híjole, vienen los ataques tremendos. Yo siempre voy a defender algo, pues quiero aprovechar esto. Las ideas se deben de combatir con ideas. Si alguien externa una idea, pues bueno, y a mí no me parece, tendré la libertad de dar mi punto de vista, pero debe ser ideas con ideas. Pero aquí en nuestro país hay una cultura nefasta de que alguien externa una idea y lo que hacen otros es atacar al que dijo la idea. ¿Y por qué? ¿Por qué atacar a la persona? No, ¿verdad? Ideas con ideas. Quienes hacen eso suelen ser personas que ya no tienen argumentos y cuando ya no tienen argumentos dicen, pues voy a desvirtuar a este. Sí, lo que está diciendo lo dice por tal cosa. Hey, no, hombre, lo que está diciendo, mira qué argumentos puedes tener. Por eso es que es bien importante, jóvenes, prepararnos e informar nuestro criterio. En base a leer, escuchar, en base a tener diversas opiniones. Así es como lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque es importante construir argumentos. Lo más fácil es, escuché algo y me quedo con eso. No, ¿verdad? Tenemos que tener los elementos para juzgar lo que escuchamos. Por eso es que dicen que muchas veces, dice alguien por ahí, que los seres humanos tendemos como a creernos lo que escuchamos a veces. Lo que pasa, o nos encontramos en esta otra situación. Y es que a veces vemos cosas, pero quizás a veces nos falta la capacidad para interpretar las cosas que vemos. Y esa es la parte que tenemos que tratar todos de ir fortaleciendo, ¿sí? Progresivamente. Hay que interpretar lo que vemos, interpretar lo que escuchamos. Así es que, por ahí, chicos, quería aprovechar ese punto. Bueno, en cuanto a esta parte, pues podemos darla por concluida. Yo hoy sí voy a anotar a ustedes, voy a poner aquí segundo de terminar. Vale, entonces miren, chicos, voy a ir aquí finalizando. Vamos a quedar en lo siguiente. Tenía yo pensado también desarrollar esta temática, pero ya el tiempo no va a alcanzar. Lo más seguro que quede a medias. Entonces, próximo lunes le vamos a entrar a esto. Voy a dedicar unos minutos para referirme a otra cuestión. Este tema
lo dejamos para el lunes. Y ahí vamos a hacer un ejercicio con la Constitución y con la Declaración. Seguro, por favor, ténganlas a la mano. Vale, y dejo de hablar de eso. Hasta ahí quedamos con ese punto.